el intento de linchamiento ayer de un presunto secuestrador en Santa María Chiconautla, hoy el barrio amaneció con miedo. Los negocios cerraron y los niños no fueron llevados a las escuelas por el rumor de que decenas de mujeres y niñas han sido secuestradas en la colonia. No, ahorita no hay clases. No hubo clases. La gente tiene miedo. Ayer hubiera visto cómo estaba la gente yendo por sus niños. Que vamos a linchar. Porque ya estamos hartos. Ya todas las niñas, la niña, o sea, ya estuvo. Ajá. Ahora no es el único lugar aquí. Ya los pueblos alrededor también se han perdido niñas. El rumor se ha extendido incluso por redes sociales. Sin embargo, el gobierno de Catepec asegura que no hay denuncias que lo comprueben. Que de acuerdo con datos recabados, no existen denuncias formales que sustenten el número de supuestos secuestros que se han rumorado en los últimos días. De todos los casos que supuestamente se han presentado en los últimos días, solo fue reportado ante el Ministerio Público la desaparición de una menor de 15 años, que se suscitó el pasado domingo 10 de marzo, logrando localizarla el día de ayer en la calle Cerrada del Árbol en Santo Tomás Chiconautla. Pero el único caso confirmado hizo que los vecinos decidieran comenzar a vigilar las calles y detener a cualquiera que se les haga sospechoso. Este muchacho pasó por la avenida Chomadres. Ahí están testigos, no lo estoy inventando yo. Porque si no debiera nada, ¿Para qué corría? No vine ni borracho ni nada, vine pedo, por eso venía a 100. Después de detener al joven, los vecinos comenzaron el interrogatorio. Hay que sacarle si es de ellos, ¿dónde están las demás jovencitas? Ayer el que agarraron dijo, nos dio 5 direcciones, de las cuales una investigaban y no era cierta. Y dijo el muchacho que las estaban vendiendo en 10 mil pesos a las jovencitas en los bares que están en Zumpango, Chimalhuacán y Texcoco. Minutos después, la policía municipal llegó, pero solo a observar. Los vecinos encontraron un vehículo sospechoso y uno lo ya se vino a identificar las placas. Todo está bien, únicamente están llegando a un arreglo. Que vengan las familias para que lo recuerden y se lo lleven a luz. Finalmente, un familiar llegó por el joven, quien fue liberado tras comprobar con credencial de lector en mano que también era vecino de Chiconautla. Pero la advertencia ya estaba hecha. ¿Es de aquí de la colonia? ¿Es de la colonia? Sí, no, y para que cheque, ¿no? Porque el ahora sí que viene a decir sobre la edad y se le para el chavo. No. Ahora sí que la gente está muy tensa. No, pues que tengan cuidado, que aquí ya no se metan al pueblo, porque el pueblo va a ser una tarugada. Imágenes e información de Iván Macías para Milenio Noticias, Jonathan Pardiñas.